El Crossland 2021 adopta la nueva cara de Opel mostrada hace apenas unos meses por el nuevo Mokka. El modelo prescinde de la X en su nombre y los ingenieros de la firma alemana se han centrado en desarrollar aún más el chasis y la dirección, al tiempo que añaden un nuevo acabado deportivo GS Line. En la delantera destaca el nuevo frontal Opel Vizor, que se extiende integrando la parrilla y los faros. El legendario logotipo del rayo de la marca preside el centro. En la zaga, los pilotos traseros oscurecidos mejoran el diseño de la característica firma lumínica en forma de ala de Opel, y la nueva superficie del portón trasero en negro de alto brillo permite que el coche parezca más ancho y robusto. También son nuevos los protectores, las luces antiniebla, las molduras cromadas y las llantas de 16 y 17 pulgadas. El nuevo acabado GS Line incluye techo negro y la distintiva línea roja de la marca, así como asientos delanteros con certificación AGR o faros LED adaptativos. Los sistemas de asistencia más importantes del nuevo Opel Crossland son el Head-Up Display, la alerta de colisión frontal con frenado automático de emergencia y detección de peatones, alerta de cambio de carril, de fatiga, aviso de ángulo muerto, cámara trasera panorámica y asistente de aparcamiento automático. Mecánicamente se puede elegir entre motores gasolina y diésel de 1,2 y 1,5 litros que oscilan entre los 110 y los 130 caballos. Los conductores más dinámicos apreciarán especialmente las mejoras que Opel introduce en el chasis. Se han desarrollado nuevos muelles y amortiguadores para la suspensión delantera MacPherson y el eje trasero de torsión. En combinación con el nuevo eje intermedio de la columna de dirección, el chasis ofrece un equilibrio óptimo entre agilidad y confort.